Bueno, hoy es una charla para hablar un poco de cómo se organizaron durante la última emergencia que sufrió el municipio de Salto y bueno, y un poco conversar sobre cuáles son las áreas de interés para seguir desarrollando el trabajo en lo que es gestión de riesgo y emergencias y una breve introducción a la gestión de riesgos. Ustedes están recorriendo todas las zonas afectadas por la creciente del río y me imagino que estarán preocupados de cara a lo que se pronostica. Nosotros estamos, es un trabajo que se viene realizando hace 2 años, o sea, da la casualidad que hoy se hace acá después de una emergencia, pero en realidad hay un trabajo sostenido de hace más de 2 años con el responsable de Defensa Civil local, el señor Hugo Esteche, y el equipo con el que con él trabaja, y efectivamente con las previsiones de impacto del fenómeno del Niño hasta marzo del año que viene, se han incrementado, intensificado este tipo de reuniones para que, bueno, esté todo el mundo preparado para poder dar una respuesta a lo mejor posible a los ciudadanos de la provincia. Imagino que la cantidad de gente que hoy ha asistido a este encuentro es más que alentador, porque eso marca que hay gente muy comprometida y que hay personas que tienen ganas de colaborar con el vecino. Bueno, por supuesto, la verdad es que si hay algo para remarcar es la buena voluntad y predisposición tanto de los funcionarios que nos acompañaron por la mañana como del equipo de voluntarios que está acá por la tarde, que más allá de los colores políticos tienen como meta el bienestar de los vecinos. Soy a Virginia Laino, que ella es la directora provincial de capacitación de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, y bueno, nos va a dar un poco unas pequeñas charlas y capacitaciones para cómo manejarnos y tener que organizar la hora de la emergencia. Es importante tener voluntarios ¿por qué son importantes ustedes para lo que es gestión de riesgo? Aunque la ley no los ampare, ¿sí? Primero, porque la mística, le digo yo, de ayudar a otro, siempre al que recibe ayuda le es mucho más sano recibir ayuda de un voluntario que de un empleado, de un funcionario. El voluntario viene de alguna manera más limpio, si se quiere. Esto es un valor que trae el voluntariado al trabajo de gestión de riesgo. Las motivaciones, menos la mía, es que de gratis a recitales, la motivación, yo me imagino que es la de ayudar a otro, porque ganas de meterse al agua nadie tiene, porque es la, ¿sí? Que la motivación es sana. Tener voluntariado o tener referentes en los barrios permite un mejor acceso hacia la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay información clave que desde la gestión pública hay que hacerle llegar a los vecinos para que sepan lo que deberían, lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para proteger su vida en principio, en un momento de crisis. El mejor canal para comunicar eso son los voluntarios. ¿Y por qué hablamos de gestión de voluntariado? Esto por ahí es un mensaje más para Hugo. Porque está bueno que en una emergencia aparezcan un montón de voluntarios que quieren colaborar. Pero esa fuerza que ustedes traen, mal manejada o no gestionada, se puede perder.